Buenas tardes a todos, bienvenidos al Festival Guitar Plus organizado por Daddario Goodwins. En esta oportunidad tenemos una masterclass con el maestro Federico Núñez llamada El movimiento circular aplicado a la mano derecha e izquierda. Bueno, espero que estén pasando una hermosa jornada, estamos todos muy contentos. En nombre mío, mi nombre es Amalia del Giudice y de Daddario Goodwins, vamos a dar la bienvenida al maestro Federico Núñez, pero primero voy a hablar brevemente de él. Él es compositor y guitarrista argentino. Federico Núñez obtuvo el título de profesor de guitarra en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo y la licenciatura en composición en la Universidad Nacional de las Artes y el máster en interpretación de música latinoamericana del siglo XX en la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina. En la Universidad Nacional de las Artes, Departamento de Artes Musicales y Sonoras, se desempeña como profesor de composición y guitarra. Asimismo, es investigador, categorizado y miembro del Congreso Internacional
de Ciencia y Tecnología y en el Conservatorio Manuel de Falla como profesor de composición y guitarra. Fue invitado a diversos encuentros y festivales en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa para dictar cursos, conciertos, clases magistrales y conferencias sobre análisis musical de música contemporánea. Bueno, dicho esto, vamos a darle la bienvenida al maestro Federico Núñez. Hola, ¿cómo están? Vamos a contar con dos alumnos activos, Aldo Traverso de Argentina y Francisco Soriano de Monterrey, México. Ahora sí, Federico, todo tuyo. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Gusto en saludarte, Amalia. Bienvenidos a todas y a todos que están ahí presenciando la clase, aunque no los pueda ver directamente, pero ya vamos a tener tiempo más tarde para las preguntas. Así que bueno, vamos a comenzar. No sé si está por allí Aldo Traverso, que iba a ser el primero de los alumnos. Si ahí está entrando. Ahí está perfecto. Entrando. Perfecto. Ahí lo estamos haciendo. Gracias. Panelista. Sí, pues no lo veo. Ahí están. Ahí estamos. Estamos a ciegas, sin ver a todos. Pero bueno, acá vamos. Ahí lo veo, Aldo. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, profe. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Todo bien. Bueno, tenés que escuchar la presentación. Nos están viendo desde muchos lados de Latinoamérica, así que gracias por estar acá. Vamos a comenzar con tu clase magistral. Les comento que Aldo es alumno mío de la Universidad Nacional de las Artes, la Cátedra de Guitarra, así que me parece una buena idea mostrar con él aspectos que trabajamos para después dar paso al segundo alumno, que es, si mal no recuerdo el nombre acá, recién lo había visto, Guillermo, Francisco, creo que era. Francisco Soriano. Soriano. Francisco Soriano, ahí está, tenía el apellido Soriano, gracias Amalia. Bueno, vamos a comenzar, voy a compartir pantalla con la obra que vos elegiste, que se llama El Melodía Nocturna de Sancho. No sé si querés comentar algo, Aldo, antes para que escuchen todos alguna opinión tuya de lo que de la obra esta, algo que quieras decir y ya arrancamos. No, lo único que, bueno, esta obra me ayudó mucho para trabajar las dos manos, especialmente los trémolos y, bueno, todos los pasajes y los movimientos de las manos y la relajación, así que, fue muy, muy lindo. Bueno, ahora yo te voy a pedir, Aldo, mientras yo disparo el audio, que te acomodes con la cámara un poco más para abajo, así no se te pierde todo el ángulo de la guitarra. Vale. Y vamos con eso. Bueno, ahora silenciamos el micrófono para escucharte, tocando en el video. Vale.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Aldo, buen trabajo. Vamos entonces a hacer un par de comentarios musicales breves. Después nos centramos en el trabajo de las manos, que era de lo que íbamos a dedicar esta masterclass de hoy. Y bueno, y después hacemos algún pasaje que por ahí vos puedas interpretar para mostrar eso que hoy nos convoca aquí. Bueno, en cuanto a la obra, yo la comparto acá en pantalla porque no todos creo la deben conocer, tal vez. Y vamos haciendo un par de comentarios. Si te parece, acá la tengo a mano. Acá estamos. Entonces, acá tenemos la melodía nocturna de Sancho. Como bien se aprecia, acá tenemos toda la melodía que está en la parte superior, con un bajo que le hace una respuesta, pero es todo el tema que presenta, tanto en la casilla 1 como en la 2, después va la segunda parte, hasta llegar acá a la cadencia, que la obra arranca en la, en realidad, porque esta es la dominante, este es el quinto grado y acá vamos al primero. La obra está en la. Termina en la, acá, y empieza con la parte del trémolo, ¿no? Que desarrolla toda la obra. Entonces, siempre la melodía la vamos a tener como el constante canto en el agudo, que se mantiene como una línea de violín, que es lo que hay que lograr, es el desafío de esta obra, y acá abajo el acompañamiento, esto que en unas partes, generalmente en las cadencias, hace como acá, tro, ton, 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 ese pequeño ralentando que vos haces, ¿no? Entonces, vamos a. Dicho esto, saco acá, a ir haciendo un par de cuestiones que tienen que ver en la primera parte de cómo vos lográs los timbres. A mí, en mi opinión, me parece que, y sobre todo se va un poquito a la segunda parte donde está el trémolo, se te corre un poco la mano hacia el puente, lo cual esto nos genera un tema de que sale muy brillante el sonido, tal vez. Entonces, siempre nosotros hemos hablado, ¿no? De cómo conseguir un timbre, manejar el timbre como si fuese una especie de ecualizador que tenemos que manejar con la mano derecha y que a la vez nos ayuda a estar relajados, que es, yo te voy a pedir que vos lo hagas para que lo vean todos, Aldo, que es colocar el dedo anular en la cuerda 1 al borde de la roseta. El anular en la cuerda 1, después superponemos el dedo medio en la cuerda 2, después superponemos el dedo 3 en la cuerda 3 y por último el pulgar en la cuerda 4. De esta manera nos queda esta posición. Como nosotros tenemos el dedo medio que es más largo, lo metemos como para adentro, se levanta, como se ve acá, ¿no? Mostrarles algo vos. Sí, a ver. Levantalo así, mostrá cómo te quedó. Mostrá en el aire. Ah, ahí está. Mostralo así de frente. Así de costado, para el otro. Oh, sí, para ahí. Entonces ahí te queda como una línea recta, que es todos los dedos están imaginariamente igualados, ¿no? Mostralo así ahora. Eso. Quedan como ahí. Ahí es en donde vamos a trabajar. Esto es independiente de la forma de uña que tenga cada uno, que ese es otro tema. Entonces, esa mano. Como punto de apoyo, la colocas, como dijimos recién, en el borde de la roseta y pensamos que el antebrazo se coloca de lo que es, comparto acá un dibujito sencillo, de lo que es, si esta es la boca de la guitarra, vamos a tratar de ponerle empeño y dibujar mejor. Si esta es la guitarra, ¿no? Y acá tenemos esta forma, acá está el puente, acá está la roseta. Entonces, si estamos apoyando acá la mano en este punto, lo que sería este rectángulo, que es donde vamos a buscar el sonido, poquito más afuera, poquito más adentro de la boca, pero siempre en torno de la roseta, ¿no? Como el sonido ordinario lo podemos llamar de la guitarra, que de hecho va por ahí. Si yo me voy mucho más para acá, voy a encontrar el sonido sultasto,
Si me voy mucho más para acá, ya me encuentro con el sur Ponticello, que es lo que te está pasando a vos, Aldo. Entonces, cambio de color acá. Si yo ubico de esta línea imaginaria de acá, el antebrazo acá, me entra en esta posición, que yo lo llamo de 45 grados. Ahora, si pensamos en la cuestión, con este dibujo, si pensamos en la cuestión de lo que es la, la atracción que tenemos a la Tierra, si yo tengo el brazo apoyado acá, no lo puedo tener así inclinado para tocar. Primero, eso no me favorece la posición. Lo lógico es que si yo me estoy apoyando en el antebrazo acá, hay una leve caída. Esto es antinatural, esto es natural. Una leve caída. ¿Qué tanto va a depender de cuán inclinada tenga la guitarra para arriba, el diapasón, y qué tanto acomodo el brazo alejándome del puente? Repaso acá el dibujo, este que hice recién. Si yo me apoyo acá, es un tema. Si yo me apoyo más acá, tengo la mano más como torcida, ¿no? Voy a sacar un poco esto para que se vea el dibujo que quiero hacer. Si yo me apoyo acá con el brazo, para caer en las cuerdas acá termino torciendo la mano así. Son escuelas, desde luego, pero desde el punto de vista de lo que yo les trato de comentar, si yo apoyo el brazo acá, alejándome de lo que es la parte esta del puente hacia allá, el brazo hace esto y cae casi como entra en 45 grados y acá tengo la posición de las manos. A lo sumo es esto, pero nunca va a ser esto. Porque estoy torciendo la mano para arriba. Entonces, ¿podrías, por favor, Aldo, poner la mano levemente caída así? ¿Levantada? Sí, descansala como que te estás apoyando en el aire así. Eso, ahí. Es que no hay que hacer fuerza, no hay que hacer nada, hay que dejar que caiga. Así como está, apoyala en el punto donde estabas. Ahí me hiciste trampa, volviste a hacer esto. Así, estás en el aire así. Sí. Y te apoyas en la guitarra. Este ángulo lo tenés que dejar así, levemente caído. Ahí va queriendo. Porque esa es la búsqueda que te da el ataque con los dedos, más semicurvos, y que podemos atacar, ¿no? Todavía está un poquito torcida para arriba, hay que hacer esto. Entonces lo podemos corregir moviendo la guitarra un poco para arriba, ¿no? Sí. Esa es una manera. Pero también tenés que sacar el brazo para atrás. Deslizalo, el antebrazo al borde de la guitarra. Te vas o para adentro o para afuera. Te tendrías que ir para afuera, para tu derecha, deslizarte. Y ahí tenés más ángulo para entrar en 45 grados de las cuerdas. Ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Bueno, entonces, el tema de los... Si estas son las cuerdas, si yo puse así, con esto, de tener los dedos cerca, lo que estoy logrando es un mismo lugar de ataque. Si vuelvo al dibujo, nosotros tenemos acá, con las manos, acá están los dedos y hacen esto. Todos los dedos, pulgar, índice, medio anular, están atacando en torno al mismo lugar, entonces obtenemos el mismo timbre, o al menos un timbre casi el mismo. Nunca va a ser exactamente igual, porque los dedos tienen diferente forma la uña y están ubicados en un diferente en lugar de la cuerda. Nunca va a ser esto. Siempre va a ser así, levemente corrido. Si vos ponés la mano en el ángulo que estabas diciendo, que yo te decía recién, Aldo, te queda al revés, te queda así. Y al quedarte así, la mano tiende a tirar las cuerdas para arriba. Y eso genera tensión, y además de generar tensión, genera algo que no nos conviene para sacar el sonido de la guitarra, que es el sonido estridente, flaco y hasta roto en algunos casos. Ahí me convence un poco más. Bien. Entonces, una vez que estamos ubicados ahí, ahí es donde vamos a laburar, ¿sí? Siempre la mano la vamos a dejar cerca de las cuerdas cuando pulsamos, y pulsamos de lo que es acá. El dedo tiene, menos el pulgar, tiene tres tipos de falanges: la distal, la medial
y la externa, que ahora se me fue el nombre, la primer falange, segunda falange y tercer falange. Entonces, nosotros sacamos el sonido de acá para hacer menos fuerza, mejor dicho, menos tensión en la musculatura y aprovechar el ataque así, no así. Cuando uno ve la mano que hace esto, es porque está haciendo la fuerza entre la segunda y la tercera falange, ¿no? Entonces, nosotros pulsamos así. Yo siempre tomo el ejemplo como si cuando uno está escribiendo en computadora hace esto, va y viene. Si uno se pone a prestar atención, cuando hace esto, está pulsando de acá. Hay un leve movimiento acá, es cierto, pero viene de acá. Entonces, si se llega a ver, es esto. Y el dedo ataca y rebota. Es la inercia natural que tiene la mano. ¿Podés mostrar un ataque suelto, Aldo? Así, en una cuerda al aire. Bien. Bien. Entonces, en cuanto al sonido, el ataque es este, pero nosotros nos posicionamos así en la cuerda. ¿Qué quiero decir? Atacamos con este borde de la uña. Y atacamos así de costado. ¿Por qué? Porque este toque frontal, si bien se usa, este toque frontal tiene un toque como, digamos, de que le saco todo el recorrido acá a la yema y el toque final se lo doy con la uña. Insisto, hay gente que tiene, yo tengo esta forma de uña, hay gente que tiene otra, no sé si llega a ver. Pero eso no importa porque el ataque va así. Este ataque da mucho sonido de uña y poca yema y este combina los dos. Así. Le damos como lo cual está ecualizado de una manera como mucho más equilibrada que darle todo uña o darle todo directamente yema. Entonces, este es el ataque que hacemos así. Ahora, en este ataque que yo les muestro así, sin guitarra para ser más gráfico, es este ataque tiene muy poco movimiento, pero la fuerza está concentrada en donde tiene que ir a la cuerda. Ahora bien, el otro movimiento que hacemos es este, semicircular. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que estemos como flotando en el agua. Entonces, si yo estoy tocando, por ejemplo, cuando uno ve a un violinista, el violinista hace esto. Tiene acá el violín y el arco acá, y hace esto. Hace como una especie de semicírculo acá en la muñeca, que es lo mismo que hace un pianista cuando hace así, toca así. El acompañamiento no es esto. No son movimientos duros del dedo, es acompañar. Todo lo que es el hombro, el brazo, codo, no hacen absolutamente nada. Es como que es una corriente de energía que descarga acá y se manifiesta acá. Entonces, cuanto más control tenemos, viste, Aldo, que siempre hablamos en clase, que hay que hacerse imágenes a veces para entender cómo mover la musculatura. ¿Cómo te da la sensación vos que te vas a agarrar mejor, por ejemplo, si pegás un salto y te tenés que colgar de una pared? ¿Te vas a agarrar mejor para sostener todo el peso de tu cuerpo con la puntita de los dedos o agarrarte así con gran parte de la mano? Con gran parte de la mano. Con gran parte de la mano, porque tenés más agarre. Bueno, esto es lo mismo. Cuanto más vos emplees la extensión del dedo para pulsar, más control vas a tener. Y siempre es toco y relajo, toco y relajo. Es el propio movimiento de la fuerza y la inercia. Fuerza, inercia y la vuelta. Y siempre la mano cerca de las cuerdas para tocar. Toco y vuelvo. A ver, yo te voy a pedir ahora que toques lentamente, prestando atención a esto, en la primera parte de la obra, por favor. Después pasamos al trémolo. Un poquito más lento, un poquito más lento. Y ponete enfocando vos. Girate hacia tu derecha, así te ven el ataque de costado de la mano. Eso, un poquito más. Ahí, eso, ahí así te ven, perfecto. Más lento. Thank you.
Perfecto, perfecto. Así como estás, quédate porque ahora vamos a trabajarlo de la mano izquierda un poquito y pasamos después al trémolo. Tenemos en la mano izquierda cómo posicionar la mano para estar realmente cómodos. En realidad es bastante sencillo cómo es la posición básica de la guitarra para estar cómodos, pero no hay que perder de vista algo. ¿Qué hacemos con los hombros cuando tocamos y con los brazos? Muchas veces se puede ver que está alguien tocando y que levanta el codo de la mano izquierda, que es la que presiona las cuerdas. Mostrá cómo Aldo con la guitarra es el movimiento que estoy diciendo de levantar el codo. Ese movimiento se ve muchas veces. Perfecto. Exacto. A veces más exagerado, otras veces un poco menos. Pero ¿qué pasa? Cuando uno agarra y piensa en la posición de los hombros que tienen que estar relajados hacia abajo, el brazo de la mano derecha está como lo tiene Aldo, más allá de lo que hablamos de la muñeca, está el punto de apoyo en el antebrazo. No tiene que hacer el hombro ninguna fuerza para arriba así, porque si no estamos tensando toda la parte de la mano derecha y el brazo. La mano izquierda hace exactamente lo mismo. Tenemos el hombro relajado, así, no hay ninguna cosa que se levante, es así. Y cae el brazo, absolutamente alineando la muñeca como si este fuera el diapasón, la muñeca se alinea así. No es ni metiéndose para adentro ni para allá. Por ejemplo, muestro así para que se vea, alineo así la mano, ni así ni excesivamente para afuera. ¿Sí? Mostralo vos, Aldo, por favor, eso. ¿Cómo es? Alinea la mano, ponete más de costado para que se vea el diapasón así. Un poquito más, si podés. Sí. Perfecto. Ahí. Bien. Ahora, meté la mano para atrás, para que se vea bien con la guitarra, como yo digo que es. Metela para adentro. Ahí te está yendo al agudo. Quédate en primera posición. Quédate en primera posición. Meté la mano para adentro, así. Así. Meté la palma para arriba. A este le pasó, meté la palma así. No lo estoy viendo, profe. ¿No me ves ahí? No. ¿Te acordás de la bandeja del mozo? Sí. Haceme la bandeja del mozo, dale. Dale. Eso. Sin miedo, es para mostrar cómo es y ponete de costado así se ve. Es cuando la palma de la mano queda así y los dedos se acortan. Eso quiero que muestres. No, al revés. Esto, Aldo. Cuando el guitarrista está así y hace esto con la mano. Eso quiero que muestres. Mostrame eso. Esto, Aldo. Acá. Me parece que no me estás viendo bien. Acá. Eso, meté la mano para adentro. Así. No, no lo estás haciendo. Esto es. Estás así y te venís para atrás. Atrás, los dedos atrás. Atrás. Estás haciendo esto y yo estoy haciendo esto. Ah, perdón, sí. Estoy viendo el... Bueno, al revés. Vamos. Sí, sí. Al revés, para atrás. ¿Vos estás acá tocando? Sí. Hacé esto para atrás. Eso, te vas para atrás. ¿Ves que cuando haces ese movimiento se mueve todo el codo y se mete todo para atrás y se encoge el brazo y entramos a hacer demasiada tensión? Y lo que menos hacemos con eso es favorecer la presión, porque si nosotros alineamos otra vez la mano, la presión que hacemos sobre las cuerdas es acá. Bien. Pero ahora, ahí se tiende a levantar el codo cuando se... A veces sí, a veces se tiende a levantar el codo o se tiende a meterlo para adentro, ¿eh? Se tiende a hacer esto, se tiende a hacer así. Porque desde acá se esconde la mano y uno está encogiendo los dedos. Eso se ve mucho cuando van al agudo, cuando van hacia el agudo, cuando van hacia el traste 2 y por ahí. Pero él siempre es esto. Ahora bien, ¿qué es esto del movimiento circular cuando nosotros tocamos? En mano derecha y mano izquierda. Es hacer un leve movimiento como que estamos flotando, ¿no? Para no hacer esto, nada más. Porque a veces uno se queda fijo acá
esta es la entrada que yo digo de entrar en 45 grados. Obviamente la guitarra no va a estar así, sino que va a estar tirando así. Pero si yo estoy acá, hago este movimiento. Y no es esto. Es. ¿Entendés? Es esto. Creo que se ve bien ahí. Y no. Esto endurece mucho el toque. No es que no se pueda tocar, es que el movimiento este ayuda a que la mano fluctúe mejor y esté mucho más relajada. No hay que olvidarse que la idea es que siempre el público no tiene que prestar atención a que nosotros estamos haciendo fuerza para tocar, sino que estamos disfrutando. Mostrá eso, por favor, lento, Aldo, del trémolo, y después pasamos Dale. A la mano izquierda. Disculpame, Federico, perdón, faltan sí. 5 minutos. Para muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a... perfecto, perfecto. Acordate, sí. Aldo, que te está yendo muy al puente, ¿eh? Y sale muy brillante. Tenés que sí. lograr lo mismo y tenemos que lograr que la mano que esté así caiga, porque la caída natural, ¿no? La caída que tenemos es esta. El cuerpo descansa acá y cae así, no cae así. Es como que uno se quiera poner boca abajo y el pelo, en vez de caer para abajo, se vaya para arriba, ¿no? Es como raro eso. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero es por una cuestión de comportamiento de la física. Es un cuerpo descansa en un lado y el resto tiene una caída. Respetemos esa caída. Ahora, la mano derecha, la mano izquierda, perdón, que nos quedan 5 minutitos. El movimiento circular que aplicamos a la mano izquierda es este. No se lo está viendo, profe. ¿No se me ve? ¿Acá? Es este movimiento. Acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el dedo que está pisando, tenemos esta apertura acá, ¿no? Que es como que agarro una manzana, coloco acá, y yo giro así. Nunca para acá ni para acá. Así giro. Entonces, los dedos que yo tengo en una parte están en esta posición. Pero, por ejemplo, si pensamos en acordes, yo hago un do mayor. El do mayor requiere este ángulo. El re, este. Entonces la muñeca se va moviendo para darle lugar a los dedos. Yo, por ejemplo, puedo tocar esto. Mientras estoy pisando el si, giro para ir al do. Porque la posición de si no me sirve para el do. ¿Por qué digo no me sirve? Llegar, llego, pero miren cómo estiro el dedo. Si yo estoy con la muñeca allá. En cambio, si la deslizo para acá levemente, de esta estirada de dedo llego a esta y el dedo está mucho más relajado. Estirar la mano es esto. No me queda otra, pero en una misma posición del acorde hago eso. A ver, mostrame, Aldo, un pasaje de acorde de mano izquierda y ya vamos cerrando. En donde se vea que vos movés, pero toca despacito. Por ejemplo, a ver, podría ser... podría ser la casilla 1 del trémolo. A ver. Un cachitito antes. Esta bajada de hora. Bien, esa bajada de ahí. Esa bajada que te vas al mi, a la dominante. Hacela de vuelta, lenta. Porque vos tenés el dedo pisando, ¿no? Vos, sí. Les voy a mostrar a todos y ya cerramos con esto. Vos tenés este la que estás pisando,
que estás pisando, pero tenés que mover la mano para hacer do, si, la, sol, fa. Entonces vos estás pivoteando con este movimiento circular sobre el la que está pisando y vas acomodando esto. Y el la no se va a cortar nunca porque vos estás pivoteando. Claro. Sí. Y al pivotear llegás con los dedos cómodamente, como que te amacás para un lado y para el otro, y no está. Eso es lo que quiero que les muestres a los que están pisando. Sí. Bien, ahora hacelo con, sin trémolo, nota contra nota. Upa, con corcheas. Sí, pero sosteniendo el la agudo. Esto, al do, sosteniendo el agudo en corcheas. ¿Tengo el trémolo? No, lo que acabo de tocar. Do, la. Eso, eso, eso más lento. Más lento, más lento, más lento. Bien, lo que se debería ver es esto. Que voy moviendo la muñeca para acomodar y pivoteo sobre este. A ver. Eso. Bien, en ese movimiento lo que no debe suceder es el codo, porque el codo está colgando, el codo no hace nada, el codo es como que está sostenido acá. Cierro con esto ya, es la imagen entre lo que es un extremo acá y el otro. Y acá es donde estáis sosteniendo la guitarra. Y lo del medio no hace fuerza. Es como si fuera una soga, yo hago esto y es una soga que cuelga. No hace nada. El codo está totalmente manejado ¿por quién? Por acá, por la muñeca. Todo el brazo se maneja acá. Se saca un poquito para afuera, se pone para acá, se corre para el costado. Y ahí me cambia el ángulo de los dedos. Y voy a llegar más cómodo en una misma posición. Bueno, es esto entonces. Muchas gracias, Aldo. No, por favor, profe, gracias. A ver, vamos a ver acá cómo seguimos. Amalia, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Aunque no me vea, siempre estoy. Ahora activé un poquito mi pantalla. Si querés, te hago un par de preguntas que hicieron que sí, cómo tenga no. Que ver con esto. Y se va preparando mientras el otro participante, Francisco Soriano. Sí. Pero bueno, acá hay un par de preguntas. Hay algunas palabras que me parece que están equivocadas por el corrector, si se escriben desde celular. Yo lo leo tal cual están, porque por ahí es una terminología que yo no conozco o por ahí es un error. Dice una pregunta sobre uñas. ¿Cómo mantenerlas o cómo preparar las manos para comenzar a practicar, y acá una palabra que no entiendo, lanolinas derecha? No sé, debe ser un error. Pero bueno, ay, esa no sé. ¿Cómo mantenerlas? Bueno, vamos a empezar. Si por ahí las manos para comenzar a practicar, no sé, esa palabra, derecha. Bueno. Ahí están diciendo sobre dedos van esta sobre... Esta es queda. Otra, es, sí. Esta es otra bueno, persona. Espera que vamos a ver esa mientras, si por ahí te lo aclaran, porque eso yo no te voy diciendo. El tema de las uñas es un tema muy delicado porque depende muchísimo de la contextura que tenga cada uno de nosotros en la mano, el tamaño, la forma de uñas. Yo generalmente... lo que trato de hacer cuando pienso en uñas es esto. Vamos a sacar mi guitarra. Es, si yo miro el dedo de frente, tengo acá la mano y tengo la uña con una forma que hace... Bueno, acá no sé cómo va a salir esto. Pero si yo miro... Esto, créanme que es una uña. Si yo la miro de frente, este es el dedo, hace así la uña, ¿no? Pero en realidad la forma que se hace es como de una especie de teja que tiene esta forma. Entonces, cuando la uña crece, esta forma de acá es la que se ve, a ver acá, es la que se ve así. Es la que se ve que se cae. Acá tengo una lima y les muestro. Esta punta se cae. Entonces hace como esta forma de teja, que es esta forma. Entonces, yo lo que hago es tratar de agarrar la lima y colocarla en un ángulo ni recto
ni tampoco frontal, porque si lo pongo recto, la gasto a la lima y la hago muy finita en la punta, y no me sirve para tocar. Y si la hago así, totalmente recta, la como y no le saco la forma. Entonces voy limando, si se ve así, como en 45 grados, cortadito, así, para ir gastándole esa punta, y en base a eso, no sé si se ve acá, que es un ángulo medio ahí, como inclinado, no es ni derecho, ahí, no es ni derecho, ni totalmente así, es inclinado. Le voy sacando suavemente este borde, y en torno a eso voy buscando la forma que a mí me conviene. Hay gente que la uña la usa así, recta así. Está como, viene para este lado así recta, porque es el ángulo que les gusta para el ataque. Fenómeno. A mí esa forma no me resultó, pero es muy efectiva también. Pero lo que sí me parece es que hay que gastarle esto que se ve acá, que si yo lo dejo crecer mucho, se va para abajo. Entonces lo pongo así en 45 grados. No sé si respondí la pregunta de lo que se entendió del chat que me leíste, Amalia. Bueno, supongo que nos dará dirá el participante si tiene alguna duda, repetirá. Bueno, acá tenemos otra pregunta que dice, mi comentario es, hay guitarristas que su dedo pulgar toca más dentro de la roseta, mientras los demás dedos están en la roseta. Al aplicar la fuerza en él, y ahí ya no sé si escribió bien, porque dice, al aplicar la fuerza en el meninge, meñique. Que meñique, bueno. ¿En la falange o depende en de lo que sea? En la falange, calculo, sí, que comentaste, sí. El pulgar se mantiene en línea con los demás dedos. ¿Todas estas formas son correctas? También, en teoría, ¿cuál es el ángulo correcto para la guitarra, tanto hacia arriba como hacia el frente? Bueno, empiezo por la última. El ángulo correcto, en realidad, otra vez, depende de la forma. Hay guitarras que tienen tiro más corto, hay gente que es más fornida que otra. Depende mucho de eso. Pero en líneas generales, lo que hay que tratar cuando uno ubica la guitarra es que no quede los hombros desbalanceados. O sea, yo no puedo estar ni torcido así, ni para el otro lado, ni tampoco desplomado para adelante, ni tampoco extremadamente rígido sacando pecho. La postura es derecha, sentarse en la punta de la silla, que la columna quede derecha, no levantar nada y no estar inclinado para ningún lado, ni tampoco torcer el torso para un lado. Eso en principio. Ahora, ¿qué tan inclinada la guitarra? Depende. Yo me parece que no recomendaría que la guitarra esté así, prácticamente a la altura de la cabeza. Esto es por si usan ErgoPlay o si usan ErgoPlay o banquillo, es lo mismo. Yo la uso más o menos acá. Pero a mí me queda cómoda ahí la guitarra. Hay gente que la usa un poquito más para abajo. Pero lo que hay que tener cuidado cuando la usan para abajo es que no se les vaya el brazo muy atrás y terminen agarrando así con el codo. Porque así de repente, si ustedes ven a un guitarrista flamenco, toca más bien así y se agarra de acá atrás. Pero es otro tipo de técnica. Yo no sé. Yo no creo que esté en condiciones de decir cuál es la correcta y cuál es no, simplemente la que a nosotros nos va quedando cómoda, siempre y cuando no estemos generando movimientos musculares que dañen nuestras articulaciones, porque después vienen las tendinitis y todo ese tipo de cosas. Hay que tener, me parece que es como más cada caso particular, ¿no? De ver eso. Y lo otro era algo de las uñas y el pulgar, ¿cierto? Era de... Sí. Era de las uñas y el pulgar. Como dije, hay muchas técnicas. Hay gente que toca con las uñas muy de frente. Es un sonido que a mí particularmente no me gusta, porque como les mostraba, la uña está acá, y al hacer esto yo toco pura uña con la cuerda y muy poca yema. Al tocar así, raspo con la yema y saco con el dedo, y la diferencia de ataque se ve, se ve así. Es muy sencilla de mostrar. Si yo presiono así para mostrar. Este es el ataque, ahí la marca que se ve, ¿no? Bien. De esa marca, yo puedo decir, bueno, ahí tengo la marca de esa cuerda y se hace como una X la que yo propongo. ¿Se ve ahí? Torcido acá. Este es el ángulo que yo le doy. Lo marco de vuelta en este dedo. Este es el ángulo de ataque que yo uso. Ahí se ve marcado. Y si yo pongo la mano más derecha,
me queda en este otro. Entonces, ese ángulo que se ve acá, derecho, es pura uña. Y el otro apunta y termina ahí. ¿Ven a dónde termina? Ese es el ángulo más o menos de ataque que yo uso para hacer esto. Okay. En cuanto al pulgar, que si está más adentro o más afuera, es parte de lo mismo. Yo lo dejo en torno acá. Eso no quiere decir que a veces uno lo saca para afuera y lo mete más para acá. Pero lo que trato de hacer con esta postura es que todos los dedos que forman esta línea recta tengan el mismo color. Si yo quiero cambiar el color, lo moveré un poco más para allá. Hago esto, lo saco más y vuelvo. Pero siempre estoy como, es como un punto de partida, no es que siempre uno toca así, es un punto de partida. Uno está así y está siempre con el mismo, con la misma postura. Y la mano, por supuesto, relajada, cerrada. Como, las dos manos, de hecho, están muy parecidas, están así, semicurvas. Esta que pisa y esta que pulsa, con los dedos que hacen esto. Pero el dedo, si lo llevas más adentro, el tema es que conseguís un sonido más oscuro que si lo dejas en el otro lugar. Digo, como para tocar siempre así. En todo caso, podés ir con la mano más para adentro, tocas y volvés, pero va a depender de la obra. Hay que considerar que el tema de los cambios de timbre es muy, una propiedad muy característica de la música del siglo XX. No tanto... No lo veo recomendable para tocar renacimiento, barroco, ni siquiera clásico. Ahí hay que buscar las articulaciones por otro lado y no tanto. El mejor ejemplo que se me ocurre para esa música es cuando escuchamos el clave, ¿no? Que el clave tocando barroco no puede hacer cambios de timbre. Entonces, nosotros si usamos esa música habría que no recurrir. Pero bueno, el tema de la articulación, en resumen, es eso. Es tratar de tocar con el mismo color y si necesito ir un poco más adentro, o desplazo el dedo y vuelvo, o desplazo la mano y vuelvo, depende de lo que esté haciendo. Pero es la manera de tocar de cada uno. Insisto, mientras no haya lesiones potencialmente peligrosas para la musculatura, no es que hay una que esté mejor que la otra, es la que a mejor nos cuadra a nosotros. Yo les estoy hablando de la que a mí me queda bien, ¿no? De el modo que tengo de tocar la guitarra. Espero haber respondido eso. Leo, una pregunta más y luego pasamos Dale. Al siguiente alumno, que nos vamos quedando sin tiempo y después Sí. Vemos si tenemos tiempo de las que quedan pendientes. ¿Puede repetir el movimiento de la mano izquierda? ¿Siempre tenemos que pivotear sobre uno de los dedos para lograr el movimiento circular? Sí, hay un ejercicio muy sencillo, que es como normalmente uno hace este acorde, supónganse que yo hago este acorde. Y uno hace esto. Y se acuerda tarde de saltar al do. Generalmente esto se ve en los primeros años que uno estudia guitarra, que es, están en una posición... Y ese salto como desesperado al final, cuando yo lo puedo anticipar con el movimiento circular, porque el dedo está... No se corta si hago esto. Entonces es... Acerco el do, lo voy acercando mientras toco. Visto de acá, no sé si se va a poder ver porque estoy en un mal ángulo. A ver, acá. Entonces, el pivoteo yo lo llamo que un dedo me sirve para moverme e inclusive para saltar, porque los saltos se dan siempre con un pivoteo. Hago movimiento contrario y salto. En este caso, el movimiento circular me sirve para saltar, para hacer esto y para saltar. Y lo mismo para volver. S.A. Voy para el lado contrario y llego a la nota. Como el Villalobos. Entonces. Movimiento contrario y voy. Entonces, que habían preguntado sobre este movimiento circular de mano izquierda, es siempre moverme en un dedo que está usándome como hamaca, me sirve como hamaca, para amacarme
o dar el impulso o acercar el dedo a la posición. Esto es lo contrario de estirar los dedos en una posición que no me favorece. Esto ya pasamos al segundo alumno, Amalia. Okay. Esto, estar acá y estirar los dedos, uno llega, pero hay que ver cómo está estirando el dedo uno por tener la muñeca, en vez de acercarla, dejarla lejos. Hay posiciones que me sirve acá la mano, hay posiciones que me sirve acá, hay otras que me sirve más acá, lo muestro acá. Posiciones que me sirven acá, con este ángulo, traer acá, otras que me sirven en este ángulo y otras que me sirve ahí para tener este ángulo de dedos. Bueno, creo que es eso lo que habían preguntado. Uh-huh. Bueno. Vamos a pasar entonces. Pasamos a Francisco Soriano. A Francisco, espera que lo cierro acá, para tener acá, a ver, vamos a minimizar acá y tengo, acá lo tengo, perfecto, espera que lo voy abriendo acá para tenerlo disponible. Acá dicen que fue clarísima tu explicación. Bueno, muchas gracias. A Ernesto Valencia. Muchas gracias, muchas gracias, me alegro. Bueno, acá estamos con Francisco. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo está, maestro? Bien, bien, bien. Bueno, un gran saludo. Sí, y gracias saludos. Por participar. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Aldo. Vamos a escuchar tu versión de... El preludio Fuga y Allegro 998 de Bach, y vamos a hacer unos comentarios al respecto, así que ya voy a silenciar mi micrófono y comparto.
Bravo, muy linda interpretación. Francisco, muchas gracias, gracias, muy lindo sonido. Bueno, inicialmente te puedo decir que vos tocas con un ángulo de guitarra de lo que es la caja, muy similar a lo que yo lo uso, que es esta curvatura. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, esta curva que está como pegada al pecho y separado en esta caída, sí, en relación a que tu cuerpo está acá y la guitarra del pecho se abre así, es muy similar este ángulo al que yo uso. También me gusta mucho esta posición que tenés de la mano y apuntando a este entorno, que es lo que hablamos siempre, ¿no? También me gusta mucho esta curvatura que usás para articular. Quizás en algunas partes, por acá, cerca, ahora no me acuerdo exactamente en dónde, me sirve como ejemplo con esto que vos, que estábamos comentando antes, por acá, que moviste el hombro, creo que era acá. Ahí. Este movimiento de hombro, que es lo que desproporciona de estar así, era ahí. Lo voy a agarrar un cachito para atrás. Sí. Acá se ve bien claro. Ahí. Ahí generaste una tensión, desde mi punto de vista, un poco innecesaria, y más aún por cómo viene la música, ¿no? Ahora volvemos a esto, pero quería hacer antes un par de comentarios musicales, como para hacer como hicimos antes en la clase. Quise aprovechar lo que tenía ahí el video, me pareció, como lo vi recién, bueno mencionarlo. No sé si voy a compartir brevemente acá también la partitura, para que aquellos que no tienen a mano la obra, yo voy a abrir la partitura que me llegó, que mandaste vos. Bien, todas las inflexiones que estás haciendo, en principio, están muy buenas, como esta que haces acá, la respiración de acá, para empezar, que llegaste de la tónica a la dominante. Acá estamos en re, en el primer grado, y acá llegamos al quinto grado. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque se escucha muy bien. Ahora, hay algo acá que no es menor, que es un preludio esto. Y yo por ser preludio, viste que los preludios son un poco más como libres, es como que el instrumento lo templaban los instrumentistas, como tocando, ¿no? Como dando el inicio. Y tiene que tener una idea como que es un poquito más libre. No digo hacer cualquier cosa con la rítmica, pero hay que tener un poquito más de... sería la palabra plástico, ser un poquito más plástico con esto y hacer trum. Y no hacer siempre la misma fórmula porque si no es obvio. Entonces, ¿podrías por favor tocar hasta este la, exactamente eso que marqué? Vamos a hacer así, Francisco, tócalo como que estás improvisando. Despejate, porque lo que necesito que hagamos un poquito es separarnos. Te sale perfecto, estamos hablando de que te sale algo bien, no es que está mal. Entonces, sobre la base de algo que está bien, vamos a tratar, y que lo tenés seguro, que tenés un hermoso sonido y que técnicamente lo dominás, que sea un poquito más libre, ¿no? Como que con el mismo metrónomo. Ahora es como que el metrónomo, en vez de hacerte el metrónomo a cada negra, es un metrónomo cada dos tiempos, más lento. Entonces vos te podés mover un poquito más en el medio, para que sea más plástico, que en algunas partes se acelere y en otras partes se retenga, porque en realidad es como que es una especie de darle vida a esa música que no sea tan metronómica. Porque las paradas vos las hacés muy bien, las inflexiones que hacés, las separaciones de frase, está perfecto, pero el tema es que te suene un poquito más natural, como que lo sientas más como que vas y venís, un bamboleo, que estás improvisando. ¿Viste cómo agarrás la guitarra y decís, bueno, a ver cómo era esto, y empezás a improvisarlo? Pensalo un segundo y trata de hacerlo. Okay.
Bien, ahí el segundo que hiciste me gustó más. Podría ser más algo. No que te quedes tanto. A ver, vamos a hacer un segundo intento. Empezalo al comienzo, no hay problema. Empezalo al comienzo. De comienzo. Sin que se te lleguen a deformar, sin que se te lleguen a deformar los ritmos, porque si no te quedan apuntillados. Es tum. Y que no te quede esto, tron. Pam, pa, pam, pa, porque ya estamos deformando el ritmo. Ahí va mejor. Eso. Eso, porque esa nota es importante porque empiezan a aparecer alteraciones. Cuando empiezan a aparecer alteraciones es en los lugares donde tenemos una tracción interesante, y sin necesidad de hacer tocar fuerte y demás, es entender a dónde se dirige cada voz. Ese lugar en donde vos hiciste, ¿no? Y te dirigiste hacia re sol sostenido, por ejemplo, del compás 4. Eso es interesante. Llegar a ese lugar como una nota importante, como lo hiciste vos recién, ¿sí? O, por ejemplo, el la re sostenido que tenemos en el quinto sistema, ¿sí? Acá. Este la re sostenido acá. Sí. Esto es interesante. La cuestión es encontrarle el juego a las voces para que no sea todo como muy mecánico. Y la cuestión que el preludio tiene que ser un poquito más improvisado, sin perder de vista el pulso, por favor, eso no, y tampoco deformar el ritmo de las notas, ¿sí? Eso en líneas generales, ¿sí? Ok. Te voy a pedir una cosita más antes de pasar a lo de las manos que estuvimos hablando, a ver si podemos charlar un poquito de eso. ¿Cómo es esta parte? A ver si se puede ver acá. A ver si podés tocar de... A ver si lo encuentro. Acá. ¿Podés tocar de acá? Del compás 30 más o menos, 29, 30, final de la segunda hoja. O un cachito antes de acá, de esta parte, por donde puedas agarrar de acá. Okay. Ahí. Bien. Cuando esto genera como una primera voz y la otra que le responde. Sí. La tenemos que lograr diferenciar sin hacer ni cambio de color ni cambio de presión de la cuerda, simplemente entender y tocarlas. Por ejemplo, vos podrías tocar lo que tocaste al principio como si fuese la... Vamos a desarmarlo, sacamos el bajo y dejamos la voz superior. Tocalo del principio, donde agarraste, solo con la voz superior. No me digas que te agarré. ¿Dónde? No me digas que te agarré. Que sí. Te pillé, como dicen. Si te resulta incómodo, tocalo con el bajo, no hay problema. Sí, tocalo con el bajo, no hay problema. Tocalo con el bajo. Igual le bajo un poquito el volumen al bajo. Para, pa, pa. Pa. Eso, esa voz. Genera como dos voces que se van contestando. A ver si lo podemos diferenciar eso. Okay. Eso. Puede ser una leve respiración y guiar la voz para que... Porque Bach tiene mucho eso.
que desprende de una misma voz, suenan dos y las cambia con el sentido de para dónde van las figuras y a veces con el registro también, ¿no? Acá está más o menos en el mismo registro, en el registro, registro 4 o 5 de lectura, empezando el registro 5 en realidad. Entonces, eso es lo que en líneas generales te puedo comentar para que no se nos vaya el tiempo y podamos hablar de lo otro. No sé si hay algo que me quieras consultar respecto a esto, como para... Vaya, una pregunta así como que bien general, como que surge cuando alguien interpreta barroco. Porque siempre como que dicen que hay dos tipos de corrientes, o sea, una en la que el barroco es como que muy estricto, y luego otro que en la guitarra dicen que desaprovechas muchas cosas por tocarlo así como que muy o cuadrado o muy rígido el barroco. Claro, lo que pasa que depende la danza o el tipo de pieza que estemos tocando. Nosotros acá estamos hablando de un preludio, diferente es una fuga, en donde hay que sí tener cuidado en cómo destacamos las entradas de los sujetos, la respuesta, el contrasujeto, porque ¿viste? Ahí es donde tenemos que encontrar especial cuidado en las inflexiones que utilizamos. Yo lo que no recomiendo, lo dije antes, y no recomiendo, pero no soy quien para decir que no lo hagan, digo que no recomiendo, yo no lo hago, es emplear para tocar barroco, en general música antigua, excesos de cambio de color de mano derecha, o sea, ir al Ponticello, al Sultasto y todo eso, porque si bien no se trata de hacer un movimiento historicista, se trata de, muy estricto con cosas que están en los libros, sino de simplemente tomar generalidades. Estamos hablando de instrumentos que tenían otras cuerdas, eso lo va a mencionar muy bien en las charlas que va a dar Alberto Samarvide, en los tipos de cuerda y cómo eran antes. Bueno, vos tenías las cuerdas de tripa con otros tipos de instrumentos, otras tensiones, y de repente hay cosas que no rendían, no las usaban, y bueno, nosotros tenemos un instrumento moderno ahora que tenemos muchas otras posibilidades, y aparte es otro instrumento, no es ni el laúd ni la vihuela. Pero me parece que hay que tratar de hacer un equilibrio entre lo que más o menos se usaba en la época y el instrumento que tenemos. Si nosotros empezamos a tocar en el Sultasto, en el Ponticello, hacemos vibrato, tocamos fuerte, piano, me parece que la estamos desvirtuando mucho la música, en este caso el barroco. En cuanto a cómo interpretar, vuelvo a lo mismo, depende de las danzas que estemos tocando, de una suite o del tipo de obra, ¿no? El preludio yo lo tomaría un poco más como líbero, pero sin deformar la rítmica, ¿no? Porque una cosa es hacer, este es el pulso, y otra cosa es hacer, ahí es como que estoy, sigo derecho al metrónomo y no me estoy perdiendo de hacer inflexiones musicales que no tienen que ver con el cambio de color ni con las intensidades, simplemente por entender a dónde están yendo esas voces del contrapunto, a qué lugares está llegando, cuando llegó a un punto de una llegada, por ejemplo, que resolvieron en una dominante, llegaron a una dominante, después a dominante va una cadencia rota, ahí tengo que hacer una inflexión. Esas cosas son importantes, me parece, más que nada. Y después el tipo de danza. Quizás hay tipo de obras que se prestan más para hacerlo, como vos decís, con un poquito más medido al metrónomo. Pero hay que entender siempre que todo es relativo, porque depende de lo que estemos hablando. Me parece que tomar el barroco como un paquete no es muy adecuado, ¿no? Sí tomar generalidades. No sé si te respondo la pregunta. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver, nos deben quedar más o menos unos 10 minutos. Vamos a ver un poquito lo de la mano izquierda y la derecha. Vamos a empezar al revés ahora, por la mano izquierda. Vamos a la mano izquierda, ubicala con una posición, ¿no? A ver si podemos enganchar acá un pasaje, me parece que sobre el final había uno que nos servía. A ver si lo encuentro. Sí, sí, sí. Fíjate el anteúltimo compás de la última página, comparto acá esto. Toca desde acá, que es cuando ya estás volviendo, ¿no? En realidad volvés acá. Esta es como el amague de recapitulación.
A ver si podés tocar. Toma de ahí. Ok. Ahí está. Ahí, quédate ahí. Cuando haces, lo muestro acá para que vean todos. Trom, acá estamos, ¿no? Estamos acá. Cuando haces este acorde, se forma este acorde, sí. Por más que tenga esto en el bajo, trata de que estás en esta posición, acá. Bueno, yo no tengo la sexta en re. Cuando estoy acá. Estoy acá, pivotear y saltar, para que sea más orgánico el salto y no estar acá y saltar así como de manera directa. ¿Me explico? La última nota que tengo es el si. Ahí es donde me amaco y giro y saco la mano. Ahí va, perfecto, otra vez, perfecto. Eso, porque ese gesto es más amable para estar relajado que salir recto así. Esos son los movimientos circulares que yo hablo, o en una misma posición o en un traslado. Me piso, en este caso, me aprovecho de la última nota que tengo, que es el si, porque hago re, sol, si, esto queda. Muestro así con la mano porque es más fácil que con la guitarra, porque estoy todo incómodo sentado para que se vea en cámara, pero ahí, re, sol y si. Entonces el si me sirve para hacer esto y la muñeca es como que se lleva al dedo, que es lo que hiciste vos. A ver otra vez. Perfecto. Eso te ayuda muchas veces cuando tenés que en ese salto, en vez de un re, no te cubre nada y tenés que saltar con la nota. Entonces vas ganando lugar y vas llegando. Okay. Perdón, Federico, nos quedan 5 minutos. Sí, gracias. Había calculado bien el tiempo esta vez. Bueno, entonces, ese es el movimiento circular del que yo hablo. Toca un cachito más. Sí, exactamente. Ahí lo aplicamos a un traslado. Lo aplicamos a un traslado ahí. Ahí está. Perdón. Al principio. Te fuiste al principio. Vamos al final. Ok. Y ahí, cuando haces ta, 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 te acomodas para los costados. Así. Los dedos, la muñeca lo que hace, en realidad yo lo que llamo siempre que la muñeca es la que manda en todo el brazo. Porque esto acompaña, lo que manda es la muñeca. Le da lugar y acomodar a los brazos y nos ayudan los saltos. En vez de hacer estos movimientos que son más de brazo, y esto está rígido, se mueve así. A ver, otra vez, tocalo si querés un poquito más lento y vemos si lo podemos. Ahí, en ese salto, te puede salir mucho más relajado si lo haces de esa manera. Busquemos el compás. Espera, lo buscamos acá, así ya vamos cerrando. Buscamos el compás. Déjame buscarlo. Acá estamos. Sí. Ahí, ¿podés tocar eso, por favor? Bien, otra vez. Bien, cuando vos haces, esperá que tengo que ver si yo me veo. Ahí está, si me veo. Sí. Esto es mirar la partitura y mirar si salís en cámara. Bueno, acá. Haces.
este gesto. ¿Me entendés? Porque si no es saltar directo y queda muy forzado, mirá. ¿Se vio? Giro, pivoteo para buscar el do. A ver. Ok. Bueno, ahí te sonó mucho más, desde mi punto de vista, te sonó mucho más orgánico que el otro que hacías, que saltabas con la mano derecha, como en bloque. Sí, sí, sí. Hacelo una vez más, por favor. Uy, pero perfecto. Eso, quizás no pongas tan en punta la mano, relájate más y que caiga. Trata. A ver, al final te estoy diciendo, ¿no? Igual con lo que mostraste recién, Francisco, ya me acaban de avisar que la clase que sigue la das vos. No. No me van a llamar más a mí, te van a llamar a vos. Bueno, a ver, dale, mostrarnos ese pedacito así cerramos. No, acordate de pivotear con el dedo 4, pivotear con la muñeca, le ganás como, aprovechás. Hay una imagen que es esto para pivotear, que es muy, muy fácil, para que vos la entiendas. Un segundo, dejá la guitarra a un costado, un segundo, dejá la guitarra a un costadito, dejá un cachito a la guitarra, dejala de lado. Dejala de lado. Yo te voy a pedir que es un ejercicio muy sencillo, pero que prestes atención a lo que haces. Yo te voy a pedir, y que prestes atención a este movimiento, que te levantes y que me digas qué pasa. Levántate. Y sentate ahora. Bien. ¿Qué hiciste? Describime lo que hiciste cuando te levantaste. Apoyas los pies, flexionas las rodillas. Eso. ¿Y qué hiciste antes de levantarte? Hiciste un impulso. Te impulsaste, sí, para levantarte. El impulso que haces para levantarte es el impulso que nosotros hacemos para pasar de posición. Ese impulso es el que muchas veces no se hace y uno va directo así. ¿Entendés? O en la misma posición. Por eso yo hablo del movimiento este circular que nos sirve en mano derecha para darle mayor flexibilidad a lo que toco y relajación. Y en la mano izquierda para que no suene duro los cambios, ¿viste? Los cambios de posición y de acorde, y que suene más legato. En todo caso, si va a sonar staccato, nosotros elegimos cuándo. Y no que nos quede forzado porque estoy estirando y me voy con la mano derecha. Ese movimiento previo que vos hiciste al levantarlo es el que muchas veces le falta a la mano izquierda, que es esto. Tengo el dedo 4, fenómeno. El dedo 4 es como la parte de mi cuerpo que está sentada con las piernas que hacen contacto con el piso y levantan. Ese impulso es el que necesito hacer. Vos no te olvides, no hay que olvidarse, que todo cuerpo necesita una aceleración inicial para salir. Cuando arrojas una piedra, la tirás así o haces esto. ¡Pac! Este es el movimiento previo. ¡Pac! Eso es lo que necesitamos hacer con la mano, movimiento previo. Cuando un instrumentista va a soplar, ¿qué hace? Y va, inhala. Es el movimiento previo. No es exactamente el mismo ejemplo, pero es para como que lo entiendas. Sí, lo que me pasa, digamos, ya como manera personal, es de que tiendo a hacer eso en los pasajes cuando son difíciles. Entonces, como que prefiero hacer ese movimiento porque luego siento que la nota luego no me va a sonar o va a sonar así como que con ruido. Y entonces, claro, por eso, en pasajes difíciles es donde hago ese movimiento. Sí. Lo que pasa es que cuando haces ese movimiento, estás como con la muñeca escondida, vas para allá y no le das el movimiento preliminar. Muchas veces eso te genera que llegues mejor que esto. Sí. En ese ejemplo que acabamos de ver. Hacelo una vez más y ya cerramos para que haya preguntas que por ahí nos quieren hacer. De lo que... Lento, hacelo lento. Otra vez. Una vez más. Para.
es que más lento. Antes te había salido, antes te había salido, lo habías hecho muy natural. No. No, no, pero te había salido antes. Ahora, quizás al dejar la guitarra y todo te enfriaste. Una vez más, pero más lento hacelo. Tro, to, 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 to. No, no, más lento, más lento. Pam, pam, tran, tran, tran. Ahí está, ahí va mejor. Y relaja el codo un cachito que te caiga. Eso, que caiga el codo. El codo no hace nunca nada, es esto el codo. El codo no hace nada. No okay. Hace nada porque no necesitas moverlo así. Bueno, pero felicitaciones. Me gusta mucho la postura que tenés corporal, el sonido. Me gusta muchísimo. ¿Con qué lo grabaste el video? ¿Con qué lo grabaste? ¿Con qué lo grabaste al video? Nada más con el teléfono. No, salió muy bien, ¿eh? Por lindo sonido. Le pusiste un poco de reverb después. Sí, nada más un reverb para... así de, sí, sí, de para salón. Que no suene tan seco. Pero muy lindo sonido. Me gusta mucho el ataque que tenés de mano derecha también. Te felicito. Sí, no. Muchas gracias a usted, maestro, por tomarse el tiempo para la clase. No, por favor, a vos. Por el video y por toda la prolijidad del material. Listo, Amalia. Acá estamos, entonces, bueno, a ver si hay preguntas. Estamos en los últimos... netos, tenemos unos 5 minutos, así después nos despedimos tranquilos y damos paso a la próxima clase. Perfecto. Que comienza a 19:30. Hay una pregunta que me parece que es interesante, que sí. Es, ¿cómo podría disminuir la tensión producida por la presión de la mano izquierda en el mástil? Bueno, eso tiene que ver con lo que le decía a Aldo al principio, que cuando uno hace acá la presión, voy a poner así la guitarra para que se vea, uno muchas veces sin darse cuenta hace varias cosas. Una es esta, acortar el hueco este que se ve acá entre la madera y la mano, lo acerca así. Al hacer esto, le corta la fuerza a los dedos y el ángulo de cerrar, que tiene que ser más bien este. ¿Mm? Y el dedo muchas veces está también para arriba y se acortan los dedos. El pegar acá... lo que es la base de la falange distal es esto, sacarle fuerza al dedo. Es como que si el brazo fuese un cable, acá tiene un corto el cable y no llega la corriente, por decirlo de alguna manera, para hacer una analogía. Entonces yo tengo que estar asegurado de que acá tengo la mano así, redonda, sin hacer nada, y así como está, la coloco. Y que esta curvatura no se pierda para que los dedos hagan esto. Tiene que estar acá la presión, en la punta de los dedos, no así, cerrando. Y las manos estas cerradas, yo las llamo mano de garra. La analogía creo que es clara, ¿no? El hacer esto no me deja, no tengo más fuerza por hacer esto, por apretar más fuerte. Es acá. La presión tiene que ser la justa sobre los dedos de punta. Y se mueve la muñeca como dije, ¿no? Es esto. Creo que esa es la clave para no tener demasiada presión y tensión, por eso te cansa toda la mano. Y otra cosa que cansa mucho la mano es esto que decía de levantar el brazo así. Este es el diapasón y levantan así. Cansan todo y no se resuelve gran cosa eso. La presión está acá en los dedos. Acá tiene que ir la presión. Un ejercicio que puede estar interesante es apoyar el codo en un lugar plano, puede ser la pierna o la mesa, y sin hacer fuerza. Pueden hacerlo mirando televisión y prestando atención a esto. Dejan el dedo, este pulgar, sin hacer nada y acercan los dedos acá. Juntos o de a uno. Acá, ¿no? Si se mueve, lo tienen. ¿Por qué? Porque acá no tienen que presionar. A veces le dan con demasiada fuerza al pulgar y el pulgar simplemente es una guía. Los dedos que se tienen que presionar acá es esto. Es este movimiento. No sé si se ve ahí. Uh-huh. Ahí. Y no es hacer demasiada fuerza, es simplemente controlar de acá, al igual que había dicho de la mano derecha, controlar de acá, que se muevan de acá los dedos. Después ya si van a tener que estar más o menos estirados, es cuestión de la posición. Creo que ahí está la clave. Y tocar, otra cosita que también para que salga limpio el sonido, dentro de lo que es el traste, tocar siempre cerca del traste lejano y no del medio ni para atrás. Porque si yo toco acá suena mucha presión y el sonido es malo. Acá está bueno, acá es mejor. Entonces acá es donde hay que posicionarse.
¿sí? Y los dedos así, de frente, acá. Perfecto. Bueno, Federico, quedan algunas preguntas pendientes, pero no tenemos tiempo, no quiero poner nerviosas a las personas de la organización que están con tanto trabajo, organizaron este horario. Sí. Acá lo único voy a comentar, hay varios participantes, Omar Sosa, Luis Albert, Miguel Ángel López, todos hacen comentarios muy positivos sobre la clase. Bueno, gracias. Que fue muy enriquecedora, que aunque hace muchos años que toca, siempre se aprende algo nuevo, que sos muy claro en las explicaciones. Excelente Muchas gracias. Clase, profesor Núñez. Felicitaciones a los guitarristas participantes. Así que creo que nos quedan un par de minutos para cerrar esta clase. Te dejo la palabra y luego hago un cierre formal. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecido, siempre es interesante participar de estos encuentros, porque francamente se aprende realmente de esto. No porque uno sepa más que otro, sino porque compartir saberes da nuevas ideas, da nuevos puntos de vista de algo que uno ya sabe generalmente, ¿no? Más cuando se trata de gente que hace mucho que está en esto, que toca la guitarra. Así que muy agradecido de haber sido de utilidad, haberles dado un aporte de una visión que uno tiene de la música. Y bueno, cualquier cosa, nos encontraremos por algún lado. Si me quieren escribir por red social, con gusto, si los puedo ayudar en algo. Encantado, así que bueno, muchas gracias y gracias a vos, Amalia, y a todos por la organización y bueno, que siga el éxito de este festival en toda esta semana. Gracias, Federico. Bueno, para mí fue un gusto moderar tu clase como clarinetista que soy, pero ex guitarrista, también aprendí muchísimas cosas. Eso no me acordaba. Muy interesante. Así que bueno, a todos y todas los participantes les agradecemos su presencia. Y bueno, sigan participando del Guitar Plus, festival organizado por Dadario. Hoy, bueno, en el chat se han presentado bastantes informaciones, espero que las hayan visto. Sigan conectados con el festival. Les dejo un saludo muy grande a todos los participantes, que sé que son de toda Latinoamérica, y a seguir disfrutando de este festival. Buenas tardes a todos.